Andreo, ha un nome Andreo. Ladies and gentlemen, mi ladies and gentlemanes, damas y cormoranes, niños y niñas, lunáticos y estreñidos, amigas y amigos, celulíticas y celulíticos, apagad los celulares y encender vuestros sentidos. Entera escribiendo sin darme cuenta. No sé, ya sé por qué me pasa esto. Esto me pasa por ser español. ¿Quién puede ser a estas horas de la madrugada? ¡Sí, sí, ya va, ya va! Pues no lo entiendo. A estas horas es que no, solo aún... En fin. ¿Quién es usted? ¿Hasta qué me importa? ¿Cómo que me importa? ¿Cómo que me importa? ¿Es usted el que ha llamado a la puerta de mi casa? ¡Pero déjame en paz! ¿Eh? Pues sepa una cosa. Sepa que protesto contra esa invasión en mi casa. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Usted cree que estas sonoras de aparecer en casa de una persona sensata? No, 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 no. ¿Usted quiere saber quién soy yo? ¿Sí? ¿Ya se lo voy a decir? Soy Crackers. ¡Crackers! Crackers, Crackers. Pues ya me da igual cómo se llame. ¿Quién es usted y qué hace aquí? ¿A qué ha venido? Seguro que es un vendedor, ¿verdad? Sí, soy un vendedor. ¿Y qué lleva en esa cartera? Nada. ¿Qué vende? Nada. ¿Cómo que nada? ¡No, no, no! ¡Si soy buena persona! ¡No me meto nunca con nadie! ¡Soy amable! ¡Nunca voy en bermudas! Pues, vale. A ver, ¿qué es lo que vendes? ¿Eh? Tranquilícese. ¿Usted qué quiere saber lo que vendo? ¡No se lo voy a decir, hombre! ¡Vendo gallinas! ¿Qué? ¿Gallinas? ¿Qué sabía? ¿A las 6 de la mañana? ¡Gallinas! Pues es un trabajo honrado. ¿De qué se ríe usted? ¿Se burla de mí? Mi vida es muy triste. Porque por las tardes tengo otras ocupaciones. Vendo jabalíes. Oiga, pues me está usted esperando acá en el saber. ¿Sí que sos tipo? Sí. Tenemos negocios que hacer usted. Sí. ¿Tú qué siento, por favor? Te imagino rato, pasó. Qué bien. Bueno, no le importará que me baje los pantalones. Por supuesto, no le importa.
en los pantalones. ¿Qué? ¿Pero qué hace ahora? Pues ya lo veo, andar con las manos. Pues ya lo veo. ¿Pero para qué hace eso? Joder, pues es mi gimnasia matutina. Todas las mañanas a las 6 de la mañana ando con las manos. La gimnasia matutina. Si me iba a caer. ¿Y eso le molesta? Joder, bueno, bueno, vale, pues. Vale. ¿Quieres que le chupe la cara? ¿Qué? Se gana la vida vendiendo aves de corral. ¡Hacer eso a mí! ¡Esto no es serio, camarada! ¿No me dejas que me quite los pantalones? ¿No me deja hacer gimnasia? ¿No me deja que le chupe la cara? ¡Es usted un tío raro, de verdad! Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que decía que hoy día? Gallinas, ha dicho, ¿no? Sí. Muy bien, pues muéstreme el catálogo. Porque quiero montar un corral, ¿sí? Voy a montar un corral. ¿El catálogo, de hecho? ¿No es por el catálogo? O sea, bueno, supongo que es un vendedor serio. Que me lo va a presentar. Tiene usted un catálogo, tiene... En fin, todo lo que necesito para montar un corral. Gallinas, conejos... ¿Y ese tío? Sí, lo es. ¿Cómo que lo es? Evidente, es un ladrón, ¿no? ¿No le importa que entre en la casa a robar? Depende de lo que se lleve. Si se lleva cosas inútiles e inservibles, la verdad es que me viene, ¿eh? ¿Cómo puede pedir usted que entre un desconocido en su casa, hombre? ¿Pero qué desconocido? Tampoco es tan desconocido. Suele venir a robar a menudo. Y siempre se lleva cosas inútiles e inservibles. Así que me viene bien. También usted es un desconocido y me deja entrar en mi casa. Si queréis que poner excusa, y al grano, su catálogo de gallinacias. ¿Mis gallinas, dice? ¿Sí? ¿No venderá usted gallinas? Es que tengo que confesar una cosa. ¿No se enfadará? Hombre, depende de lo que sea. No vendo gallinas. ¿No? No. ¿No vende gallinas? No. Es que le he dicho eso porque se ha puesto usted muy brusco. Que se ha tenido que echar de casa. Oiga, pues ha sido una muy buena excusa para meterse en la casa ajena. Señor, muy inteligente. Muy listo, sí. Pero le voy a decir una cosa. Que si no vende usted gallinas, está usted perdiendo el tiempo. Porque, excepto gallinas, tengo de todo. Así que, si no vende gallinas, haga el favor de abandonar mi casa antes de que se despierte mi mujer. Además, pues sepa usted que se equivoca, amigo. Porque yo vendo algo que usted no tiene. ¿Cómo que no tengo? Vendo algo que usted no puede tener. He dicho que tengo de todo. Tengo una casa, tengo un coche, tengo un helicóptero, tengo un transatlántico, tengo un muñequito de estos que cuando las apetras las hacen ni, 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 ni. ¿Qué más puedo necesitar? ¿Qué puede ofrecerme que yo no tenga? Lo que yo tengo. Tengo algo que nadie tiene, que nadie puede vender. ¿Sabe qué es? Nada. ¿Usted se lo había dicho? No, 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 no. ¿No ha entendido? Nada, la nada. ¿No? Hoy en día todo el mundo tiene de todo, usted mismo lo ha dicho. Tiene de todo, tiene transatlánticos, tiene de todo. Pero hay una cosa que le falta. La nada. Y eso es lo que vendo yo. ¿Ah? Oiga, una idea extraordinaria. No lo puedo creer. ¿De verdad que vende usted la nada? Sí. Esto es un encuentro, esto no es casual, esto no es fortuito. Esto es un gran acontecimiento. Siempre había deseado conocer a alguien que no vendía nada. Sí, usted es bienvenido a esta casa. Me alegro mucho de conocerlo. Sí, señor. Muy bueno. Qué bien. Oiga, ¿y esto de la venta de la nada?
Pero no será usted una secta, ¿verdad? No, no soy de una secta, pero soy de los que me gusta comer. O sea, no. ¿Su negocio usted tiene que ver con el vacío existencial? No, pero me gusta comer. No sea usted una funeraria, ¿verdad? No, quizás lo diga usted por mi traje. Pero no, no. Hombre, si lo miramos bien, lo mío es una rama del ramo, granada, funeraria, bueno, ¿qué puede parecer? Pues qué curioso. Sí, es muy curioso. Porque, fíjese, que todo esto de su comercio con la nada y todo esto me ha llevado al mismo punto en el que he estado enfrascado investigando toda la noche. Que es la pregunta fundamental. ¿Y cuál es la pregunta fundamental? Pues la pregunta fundamental, ¿por qué hay algo y no hay nada? ¡Sí! ¿Por qué es en general el ente y no es más bien la nada? ¡Pero déjese de filosofemos, hombre! ¡Me aburre usted! ¿Pero sabes lo que le digo? Le voy a decir una cosa. No me hago de comer nada. Bueno, tampoco lo ha pedido. Pero... ¡ah! ¿Tiene hambre? ¿Sí? Pues la verdad es que aquí solo tengo miel para ofrecerle, pero bueno, ¿le gusta la miel? Sí, me gusta probarla. Ah, pues aquí tengo una miel extraordinaria. ¿Y qué prefiere, tomarla del bote o prefiere que se la sirva al pan? Un ratito. Oiga, pues como le decía, no puedo entender. No puedo entender cómo la nada en nuestras vidas. Es vacío. Total. Mira, el sabor de esta piel es excelente, ¿eh? ¿Qué? ¿Sabe bien la miel? Sí, es muy buena, ¿verdad? Ya se lo he dicho. Sí. Muy buena la miel. ¿Eh? ¿Pero si se está comiendo mi miel? Bueno, yo no... ¡Oiga usted! ¿Por qué se come mi miel? ¿Por qué como miel? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le gusta? ¡Luis Gerardo, quién es este hombre! ¿Por qué le has dejado entrar? Es Crickets, te lo va a cagar todo. ¡Seguro que es un vendedor! Sí, soy un vendedor, ¿qué pasa? ¿Y qué vende? Nada. ¿Nada? ¿Nada? ¡Nada! ¡Luis Gerardo, llama a seguridad! ¡Seguridad! Si nosotros no tenemos ninguna seguridad, de hecho es una persona súper insegura. ¡Echémosle nosotros mismos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿Eh? Pues sí, parece. Es que es un poco más cabrón, ¿no? La verdad es que puede haber sido más amable. Señor Crickets, ¿se ha enfadado usted? Pero, señor Crickets, no, señor Crickets, ¿se ha enfadado usted un poco? Pero, ¿se ha enfadado usted mucho? Pero, señor Crickets, por favor, señor Crickets, ¿se ha enfadado usted? ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Pero señor Crickets! ¡Pero mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Hombre, tanto no! ¡Tanto no! Les voy a decir lo que le pasa. Yo no quería ser vendedor. Yo no quería trabajar en esto. ¿Y qué quería ser, hijo? ¿Yo? ¿En qué visión? ¿Qué me hubiese gustado ser? ¿Y qué me hubiese gustado trabajar? A mí me hubiese gustado ser... ¡un cerdo! ¿Pero cree que es hombre? ¿Cree que es? ¿No es una profesión? ¿Qué es una profesión? ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¿Qué sería? Sí, depende de cómo se diga. ¡Ah!
capitalista. Eso ya lo entiendo. Esas personas que les gusta acumular capital y dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y más dinero. ¿Pensan ustedes lo que hacen cuando acumulan tanto dinero? Pues lo gastan. ¡No! ¿Pero cómo que se lo gastan? Pues ¡no! Porque quieren todavía más, son capitalistas. Quieren acumular más, lo reinvierten. Lo reinvierten y eso les produce más dinero, y más dinero, y más dinero. Y cuando han acumulado tanto dinero, ¿son ustedes lo que hacen? ¿Lo reinvierten? ¡No! ¿Pero cómo que lo reinvierten? ¿Se lo gastan? ¿Pero para qué van a acumular dinero si no se lo gastan? ¿Saben en qué se lo gastan? No. Pues, no sé, comprando... Pues, ¡no! En casa. No. No lo entendí. Compran cosas. ¡Cosas! ¡Y muchísimas cosas! ¡Y muchísimas cosas! Y cuando las han comprado, ¿sabes de lo que hacen? ¿Las utilizan? ¡No! ¿Pero cómo que las utilizan? ¡No! ¡No las utilizan! ¡No! Porque no tienen tiempo ni para utilizarlas. Porque tienen muchísimas cosas. Cosas y cosas y miles de cosas. Y tantas cosas que no puede ser. Porque tienen tantas cosas que no pueden utilizar. A ver, señor Kretens, ¿su cara me suena de algo? ¿Mi cara? Sí. No sé. ¿Se conoce de mi trabajo anterior? ¿De qué trabajaba? A un trabajo de nada, era presidente del gobierno. Oiga, pues entonces se sigue dedicando a lo mismo, ¿no? Porque dice, sorprende a nada. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué dice, hombre? Bueno, no tiene que ver. Pero me he dado cuenta de un detalle. Que todavía no han visto mi catálogo. ¿Les enseño el catálogo? De nada. Sí, vende de nada, ¿no? ¿Me dejas que se enseñe? Me gustaría mucho, ¿verdad? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿En serio? Sí, sí, yo estoy muy interesado. Francisca, por favor. El catálogo, pero... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Abre ese catálogo! ¡No hay nada! Claro, si no vendo nada, ¿qué quieren ver en el catálogo? Pero, vamos a ver. ¿Tiene usted una sola nada o...? Varios tipos. No, muchas tipos de heladas. Tengo mejores y peores. Tengo de calidad y de bajo coste. Tengo la nada universal. Y también la nada absoluta. ¿La nada absoluta? Sí. Es lo que estoy buscando. Sí, 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 sí. Eso es lo que estoy buscando, justo. Eso es lo que estoy buscando. Bueno, ¿y cuánto cuesta? Para todos cuesta lo mismo. Bueno, ¿y a qué precio sale? No cuesta nada. Claro, ¿no? Se sorprende. ¿Pero ustedes qué han pensado de mí? ¿Que les iba a cobrar por no darles nada? ¿Nada? ¿Cero? ¿Nada? Si soy una persona honrada. ¡Me ofende que hayan pensado de mí esto! Porque yo, hombre, alguna trampa he hecho en mi vida, como no pagar impuestos nunca, o doparme para las competiciones ciclistas. Tampoco les iba a vender nada y cobrarles. ¡Es ilógico! Ya, bueno, pues... ¿Quieren comprar? ¿Quieren? ¡Sí! ¿Cuál tienen? La nada. ¡Absoluta! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Esa es la que quiero! ¡Miren! Aquí está, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Oh! ¿Qué les parece? ¡Oh! ¡Qué pesada! ¡Es terrible! ¿Eh? ¡Es una sensación de vacío absoluto en el cuerpo! ¿Cómo decirles una cosa? ¿Sí? Que si su nada no les funciona, ajá, tiene garantía de 5 años. Mira, muy bien. Sí, sí, y además sí. Y en esta compra, incluso, les podría devolver su dinero si no les interesa al final. ¿Pero qué dinero? Si no he gastado nada. Chicos, ¿pero qué haces aquí? ¿Puede ser? ¿Cuánto me das? ¡No puede ser! ¡No puedes jugar aquí! ¡En el papel directo! ¡Ahora! 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 ¡